Una semana de música donde la guitarra fue la protagonista en la 48ª versión del concurso de ejecución musical Dr. Luis Sigal, que ya tiene un ganador. Se trata de Io Yamada, músico japonés de 29 años, que cuenta con más de 20 premios internacionales y que deslumbró al jurado con su presentación El Concierto del Sur de Manuel María Ponce. El certamen, que regresó al escenario del Teatro Municipal de Viña del Mar, fue organizado por la Corporación Cultural de Viña del Mar y el municipio de la Ciudad Jardín y contó con el financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre otros. Los finalistas del prestigioso evento que este año se realizó con mención en guitarra clásica disputaron los tres lugares en una actividad realizada la noche de este pasado viernes 11 de octubre en el Espacio Cultural Viña Marino, acompañados de la Orquesta de Cámara de la PUCB y bajo la dirección de Álvaro Gómez. Luka Lovreković de Croacia y José Daniel Salceda de México alcanzaron el segundo y el tercer lugar respectivamente. En la ocasión, el rector de la PUCB, Nelson Vázquez, hizo hincapié en el compromiso de la Casa de Estudios con la ejecución y difusión de actividades culturales, descrito así en el Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029, que establece las directrices y el accionar de la Casa de Estudios. Como universidad, creemos que tenemos un compromiso muy importante con la sociedad, con la ciudadanía, con Valparaíso y con Viña del Mar. En consecuencia, apoyar el desarrollo musical en sus distintas manifestaciones, el arte, la belleza, es un compromiso como universidad que nos engrandece, pero también con esto apoyamos a la sociedad de nuestra región. Es un compromiso de largo plazo que ha venido desarrollándose en el tiempo y que nos ha dado muchas alegrías y satisfacciones. Tras la deliberación del jurado y luego de recibir el título de ganador del concurso Luis Sigal, Io Yamada, quien además recibió un reconocimiento de los asistentes a la jornada final del certamen, declaró sentirse agradecido de la experiencia vivida en su primera visita a Latinoamérica. Así también el músico realizó un balance positivo e indicó que uno de los factores que incidió en la victoria fue la conexión musical que tuvo con la Orquesta de Cámara de la PUCB. Contact with the orchestra very well, so the conductor was very kind, and orchestra was also with me, and that was a very joyful moment to play with orchestra in the final. Yes, I think that's why. I'm very surprised so many people coming to this event, and this is very nice and important to develop the guitar world. Al igual que el artista ganador, el público también disfrutó de la velada en el teatro. Yo vivo acá, soy de Concón ya hace 13 años, pero es primera vez que puedo entrar a este teatro, así que estoy feliz, era algo que deseaba mucho en mi corazón y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Fue una excelente experiencia y qué bueno que se haya abierto al público para que puedan estar aquí. La acústica que se genera adentro es increíble, la música, lo que se escucha, es como mágico, es mágico. Y ver a los artistas con tanta pasión y tan jovencitos, realmente como que llena el corazón. La 48ª versión del concurso internacional Dr. Luis Sigal se desarrolló en tres etapas. La primera se efectuó en formato virtual en julio de este año y las fases de clasificación y final continuaron de manera presencial entre los días 7 y 11 de octubre en el principal teatro de la Ciudad Jardín. La PUCB fue la encargada de dar puntapié inicial en la tarde del pasado domingo 6 de octubre en la parroquia de Viña del Mar con un concierto de la Orquesta de Cámara junto al guitarrista y académico Esteban Espinosa, músico que formó parte del jurado del certamen. Cabe consignar que durante la primera etapa del concurso se evaluaron grabaciones de 27 músicos provenientes de diversos países, incluyendo India, Corea del Sur, Grecia, Croacia, España, Holanda, Japón, Ucrania, China, Rumania, Bosnia, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y Chile.